La mejor y más deliciosa ensalada navideña de papa. Iniciamos esta receta tomando dos papas grandes. Estas las lavamos y las pelamos. Luego las cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos. Llevamos a una olla de fondo y agregamos agua hasta cubrir. Asimismo, vamos a agregar una cucharada de sal. Cocinaremos por un tiempo de 6 a 8 minutos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación, ocuparemos ahora una zanahoria de tamaño mediano. A esta le retiramos la piel y luego cortamos en cubos pequeños. Pondremos en una olla de fondo junto a 125 gramos de arveja verde. Agregamos agua hasta cubrir y media cucharada de sal. Luego cocinaremos por un tiempo de 6 minutos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Mientras tanto, en cubos cortaremos un durazno y medio. Este debe ser en almíbar. Posteriormente lo reservamos. Luego tomaremos 100 gramos de jamón de pollo o de pavo. Este lo cortamos en cuadros pequeños. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos la papa, la arveja y la zanahoria, el durazno y el jamón. Como aderezo agregamos 3 cucharadas de mayonesa. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Delicia Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.